Hola, ¿qué tal? Soy Juan Avellán, este es mi paraíso y bienvenidos a mi paraíso. Hoy empezamos muy raro, hemos empezado, yo por lo menos, hemos venido a Alfafara, hoy ha tocado madrugar, hemos llegado aquí que aún no había salido el sol, con poca luz, y nada más empezar, hemos empezado subiendo. Hoy la ruta es Alfafara, Cueva Volumini y el Montcabrer. En el Montcabrer ya estuvimos hace unas cuantas semanas. Estamos en la Sierra Mariola, una sierra que a mí particularmente me encanta, es preciosa. Así es que empezamos. ¡Paco, para atrás! ¡Gente! ¡Era para la derecha! Sí, pasamos de 25 metros. ¡Está ahí! Toque donde esté, donde tú, pero... el cartel para arriba. Ya, pero es que luego nos toca bajar. Sí, puedes ir. Vamos. Por ahí también, Sí. Puedes ir por ahí, sí. Venga. ¿Qué? ¿Empezamos? Vamos a empezar, voy a empezar. Yo voy camado. Hay veces que nos despistamos. La cueva Volumini. Volumini. Señor Volumini, está por ahí mi cueva. Está por ahí. No sigue, No sigue, ¿verdad? Es bueno, una cueva. Sí que sigue. Ahí está. Lleva cuidado, lleva cuidado, José. Eso llega hasta el infierno. No, hombre, pero mira, venid. Mirad. Sí, no, queda, es verdad, está ahí cerrado. Pues esta es la cueva Volumini, una cueva que está habitada desde tiempos inmemoriales. Arriba hay los restos de un poblado íbero, de los íberos, de la época de los romanos. Se ve que se pusieron chulicos los íberos cuando llegaron los romanos y cuando llegaron estos, arrasaron, quemaron todo el pueblo, no dejaron nada. Arriba de la cueva Volumini. Mira. Mar de nubes. Chulísimo. Ahora de momento se está bastante bien. Cuando salimos de Elche hacían 28 grados. Y aquí 19. 10 grados menos. Venga, vamos. Mejor me cae. ¿Cómo me caerá el primero? Vamos, Pacorro, vamos. Aquí tenemos a Pacorro.
a Pepe, al Valadejo, Antonio, José Luis, Joaquín, me voy a caer, Joserra. Llevamos un rato subiendo, ahora ya, después de la prueba Blumini, vamos en dirección a Ramón Cabrera. Hoy va a tener un buen día. La nube ya han despejado y se ha quedado el cielo despejado. Paco, ¿te has peleado con nosotros o qué? ¿Nos has dejado solo? Estoy hablando con las piedras. Está muy mal. Ya estamos aquí. ¿La de la izquierda no? ¿Ella? ¿De frente? ¿Esa? Es como uno la ve desde ahí. No. Ahí está la cava, se ve la cava y aquel es... El... Aquello es Sagre, ¿no? La chicos, cava... estamos en el Mont Cabrer. ¿Esa ahí a la izquierda? Sí, 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 la veo, la veo. ¿Ya? Hoy no hemos visto las cabras. Se ve que están por otra parte. Bueno, ahora empezamos la vuelta, pero por el lado bonito. Ese lado me gusta más que este, que vas en un barranco, en un vallecito y no ves nada. Este ahora se despeja y se ve todo el valle. Lo que pasa que hoy está el mar de nubes, pero se vería hasta el mar. Vamos para allá. Mira, Paco, aquí está el buzón del Mont Cabrer. Tú, como vas tan rápido, pues seguro que no lo habrás visto. Ya estamos en la Cava Gran. En este vídeo aquí veis imágenes de la Cava Gran. Está muy chula. La cava más grande que hay por aquí. Lo que sí que voy a hacer es refrescarme aquí debajo de la higuera. El momento de llenar botellas. Menos, tío. Sí, sí, sí. Madre mía, cómo está la cosa. Veían qué ruta más chula, ¿eh? Sí, que es verdad. El mar de nube no tiene precio. Lo que estamos viendo esta mañana, por esto hay que salir y madrugar. Por todo por esto y por mar. Y la compañía y todo. La compañía. Porque las obras. ¿Qué 18? Sí, vamos. Venga, chicos, vamos. Vamos, chicos. Antonio. ¡Venga, chicos! ¡Bienvenidos a mi paraíso! ¡Cabrer! ¡Escándalo, escándalo! ¡Escándalo! ¡Vamos a por todas! ¡La madre es que se parió! ¡Ah! ¡Hostia, ahora qué pasa! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora qué pasa, que va chorreando! ¡Ah, qué bueno!
¿Vamos a poner el coche a la sombra? Muy bien, chiquillos. Buen trabajo. Paco, ya está. Ahí está el Albaladejo, Joaquín. Ruta espectacular y la compañía de 10. Mañanas así que dan vida. Oye, pues hasta aquí este vídeo. Este vídeo de la Sierra de Mariola. Unos 20, casi 20 kilómetros, aunque decía Albaladejo que eran 18, pero yo creo que nos ha salido más. Unos 1200 de desnivel, pero eso siempre es lo de menos. Lo mejor, la compañía y todas las sensaciones que te da el correr en la montaña. Aunque terminas cansado, pero terminas feliz. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, le das al like. Suscribirse si no estáis suscritos. Espero que todos estéis bien. Si os queréis suscribir, darle aquí arriba. Y si queréis ver un vídeo de este canal, darle aquí. Y nada, chicos. Desde la Sierra de Mariola, sed felices haciendo felices a los demás. Venga, hasta luego.